Hola, bienvenidos a esta serie Bocados de nuestra historia, el sabor del patrimonio, una coproducción de la Coordinación de Universidad Abierta y Educación a Distancia, el Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM y la Asociación Civil Cultura Culinaria. Este es un programa que intenta transmitir al auditorio la riqueza de una tradición alimentaria, de una tradición de cocina forjada en nuestro país a raíz de la creatividad prehispánica para la utilización de los recursos alimenticios de que se disponía, con la que ha llegado de Europa y que han dado lugar a un perfil muy característico de nuestra gastronomía. Es una serie de temas que se basan en la selección de algunos platillos muy importantes de la gastronomía mexicana que muestran justamente esta creatividad, este éxito que se logró utilizando estos recursos que son producto de tradiciones culturales y que forjan una nueva forma de ver, utilizar los elementos de la cocina, que es el patrimonio de México que ha aportado al mundo. Les invitamos a ver estos temas de gran interés, de gran importancia para el conocimiento de nuestro patrimonio cultural en México, y esperamos que los aprovechen de la mejor manera. Estamos en el Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM, en el Laboratorio de Paleoetnobotánica y Paleoambiente. Aquí nos van a explicar un poquito sobre restos arqueológicos del maíz, y para ello nos encontramos con la arqueóloga Diana Martínez. ¿Qué tal, arqueóloga? ¿Qué tal, Yapsi? Claro que sí. Mira, lo que tenemos aquí son restos carbonizados de olotes de maíz de diferentes sitios de la Cuenca de México. Este es de un sitio que se llama Terremoto Tlaltenco, que pertenece al periodo formativo. Este es del periodo clásico de la ciudad de Teotihuacán. Y este es de un sitio que se llama Jaltocan, al norte de la cuenca, que es del periodo azteca. Muchas gracias. Bueno, y ustedes se preguntarán, ¿por qué nos están hablando de esto? Pues precisamente, este es nuestro programa de hoy, sobre el maíz. Así que, comenzamos. Hablar del maíz en nuestro país es un tema muy amplio. Depende de las condiciones ambientales, del tipo de terreno, de la inclinación del terreno, del tipo de maíz que se siembre. Todo el año se trabaja en la milpa. Empieza en diciembre preparando el terreno, barbechando. Posteriormente se aplana, se vuelve a barbechar y por fin se siembra el maíz. El maíz se siembra más o menos entre marzo y abril. En cada orificio de 3 a 4 semillas. Se hace el primer deshierve en el mes de abril. Estas malas hierbas, que muchas las consideramos quelites, nos las comemos en estas festividades de vigilia. Posteriormente se hace otro deshierve y todo el año se cuida el maíz. En la época de lluvias se le hace lo que se llama arrimarle la tierra para que el maíz con el agua no se vaya a doblar y se caiga. Entonces se sigue creciendo el maíz. En el mes de julio vamos a tener ya el maíz floreciendo, ya está giloteando. En este caso se aprecian mucho los primeros elotes, que es la mazorca inmadura. Posteriormente, en el mes de septiembre, la mazorca va alcanzando tamaño y para el mes de octubre, noviembre, dependiendo de la zona, ya se puede cosechar. Ahora sí, ya desde el estudio y en vivo, les damos la bienvenida a esta serie de programas que se llaman Bocados de nuestra historia, el sabor del patrimonio, y hoy hablaremos de un tema fundamental que es el maíz, que es el eje de la cocina mexicana y que ha sido el sustento de nuestro país durante muchos años. Para hacer estos programas hemos colaborado varias instituciones. Desde luego, estamos ahorita en casa, en la CUAED, la Coordinación de Universidad Abierta y Educación a Distancia de nuestra universidad,
pero también, como lo vieron ustedes al principio, ha intervenido el Instituto de Investigaciones Antropológicas, Cultura Culinaria AC, que es un grupo de personas entusiastas y trabajando activamente por la cocina mexicana, y la revista Cuadernos de Nutrición, donde se divulgan estos temas. Y para comenzar, quiero dar la bienvenida a nuestros invitados. En primer lugar está la doctora Emily McClung, arqueóloga. Ella forma parte del personal del Instituto de Investigaciones Antropológicas y en la primera cápsula vieron ustedes su laboratorio, que es el Laboratorio de Paleoetnobotánica. Bienvenida, Emily. Emily es autora de una serie de libros, artículos. Ella ha investigado muy profundamente los orígenes de muchos productos mexicanos en sitios arqueológicos. Pues te doy la bienvenida. Muchas gracias. Buenos días. Y en segundo lugar está con nosotros Paris Aguilar, etnólogo. Él es alumno del posgrado en antropología de la UNAM, pero es ya investigador en la Universidad de la Ciudad de México. Paris ha profundizado mucho en los temas etnológicos de qué cosa es la alimentación, qué implica para nuestras vidas, qué es la cultura alimentaria, etcétera. Y entonces te damos también, Paris, por favor, la bienvenida. Muchísimas gracias. Buenos días. Y antes de comenzar haciendo preguntas a nuestros invitados, quiero que ustedes tomen nota, por favor, de nuestros teléfonos y de la manera de ponerse en contacto con nosotros. Este es un programa que procura ser interactivo, donde esperamos sus llamadas con preguntas, con comentarios, pero no solamente tenemos el teléfono abierto para que ustedes llamen, sino además de ello tenemos correo de voz, tenemos posibilidad de comunicarse por internet, a donde ustedes pueden escribir con sus comentarios, y nos pueden ver, además de vernos por la televisión, digamos, normal. Este programa se transmite también a través de la red electrónica, es decir, nos pueden ustedes ver a través de su computadora, y por lo tanto, lo que queremos es tener un contacto constante con ustedes. El propósito del programa de hoy es que ustedes vean la riqueza que representa para nosotros como país, como región, como América Latina, el maíz. Y por lo tanto, lo que queremos es que ustedes se familiaricen un poco más con este producto que consumimos todos los días, que forma parte de nuestra vida, que está tan presente en nosotros. Mesoamérica es una de las tres regiones del mundo donde se originó la agricultura. Probablemente haya unas cuantas más, pero las tres principales son la creciente fértil de Medio Oriente, Oriente, sobre todo China, y Mesoamérica, aunque claro, hay otros centros que también jugaron un papel importante. El maíz, por su antigüedad, por la forma en que fue domesticado, forma parte importante de nuestra cultura, se volvió una planta sagrada para los mexicanos, pero además el maíz tiene una gran variabilidad, tiene una serie de presentaciones diferentes, está adaptado a muchas condiciones de clima, de suelo, de altura sobre el nivel del mar, etc. Así que vamos a hablar de ese tema que es muy importante para hoy, pero antes quisiera yo que ustedes vieran qué se sabe, qué sabe el público en la calle, en nuestra universidad, qué saben del maíz. Y esperemos que al final de este programa ustedes sepan más todavía de lo que nos van a decir. Abundancia de sabrosos alimentos había en aquel pueblo llamado Pachil y Cayalá. Había alimentos y plantas de todas clases, pequeños y grandes. Los animales enseñaron el camino. Entraron en pláticas acerca de la creación y la formación de nuestra primera madre y padre. De maíz amarillo y de maíz blanco se hizo su carne. De masa de maíz se hicieron los brazos y las piernas del hombre. Únicamente masa de maíz entró en la carne de nuestros padres, cuatro hombres que fueron creados. El primero fue Balaam Kitze, el segundo Balaam Akab, el tercero Mahukuta y el cuarto
Iquibalán. Así fueron creados y formados nuestros abuelos y nuestros padres, por el corazón del cielo, el corazón de la tierra. Ustedes vieron esta cápsula que nos informó un poco sobre cómo se concebía el origen del maíz en nuestro pasado. Después escucharemos las opiniones que se tienen hoy sobre el maíz, pero vamos a entrar ahora ya con las preguntas a nuestros invitados. Y desde luego la doctora McClung, que es experta en estos temas, le preguntaremos justamente, aparte de estos orígenes que se le atribuyen desde el punto de vista mitológico al maíz, ¿qué sabemos realmente de la biología del maíz? ¿De dónde se origina? ¿Cómo se origina? Por favor. Gracias. Mire, la evidencia arqueológica que actualmente se conoce indica que el maíz aparece en el registro arqueológico en forma de lo que nosotros llamamos restos macrobotánicos, es decir, granos, olotes, etc., alrededor de hace unos 6.000 años. Sin embargo, el proceso de domesticación tiene que haber ocurrido a través de varios milenios previos a esto. Entonces, se tiene la idea de que la diferenciación del maíz a partir del teosinte, su ancestro silvestre, ocurre hace aproximadamente 10.000 años. Hay muchas hipótesis en torno a este proceso. Ha habido controversias a través de los últimos 50 años en torno al proceso que se llevó a cabo, la hibridación de teosinte por un lado, o su desarrollo en maíz directamente por otro. Y este proceso evidentemente hoy día se conoce que fue la domesticación del teosinte que dio lo que actualmente conocemos como el maíz. Este proceso debería de haber ocurrido en la cuenca del río Balsas, por ahí por la frontera entre el estado de Guerrero y Michoacán, aunque curiosamente no hay evidencia arqueológica clara de esta región. Como mencioné, los macrorrestos botánicos que se tiene del maíz en contextos arqueológicos, el más antiguo corresponde alrededor de hace 6.000 años. Y ahí en estos materiales que proceden de la cueva de Gilanaquitz, en la región de Mitla, en Oaxaca, tienen, morfológicamente hablando, tienen evidencia de haber diferenciado a partir del teosinte. Sin embargo, ¿qué pasó con estos otros 4.000 años, ¿no? Si decimos que el proceso inició hace 10.000 años, hay ahora en la arqueología y en la botánica, hay una tendencia a estudiar profundamente los restos microbotánicos, polen, fitolitos, y ahora otra dirección que es muy interesante, que es el estudio de los gránulos de almidón. Todos estos elementos son microscópicos, o sea, requieren de técnicas mucho más especializadas y conocimientos un poco distintos para poder lograr su identificación. Pero en la actualidad contamos con evidencia más antigua de la presencia de maíz a través de estos restos microbotánicos, no tanto de sitios arqueológicos propiamente, aunque también hay datos que proceden de sitios como San Andrés en Tabasco, por ejemplo. Pero lo que se tiene son estudios regionales, paleoambientales, en donde han ocurrido restos microbotánicos de maíz que son testigos del inicio del cultivo de la planta, o sea, se registra cambios en la vegetación regional a través de estos microrestos y se tiene indicación muy claro que el maíz, o bien dicho, el género sea, empieza a ser un componente importante de la vegetación regional a través de estudios de ese tipo. Y esto ocurría más o menos hace unos 8.000 años. Se ha hecho trabajos incluso en la región de la cuenca de Balsas y empieza a aparecer el maíz en esta, bueno, a través de polen, a través de fitolitos en esta región. Entonces son descubrimientos recientes, es el proceso de investigación que ha culminado en la utilización de múltiples técnicas para afrontar ese problema de que no hay restos arqueológicos.
Entonces sabemos ahora que el maíz es descendiente directo de Teosinte. La especie de Teosinte que es progenitora del maíz es el Sea maíz, subespecie Parviglumes, que es una planta silvestre que aún actualmente existe en la región de la cuenca del río Balsas, aunque poco distribuido, pero está ahí. Y se ha podido, a través de un estudio profundo de esta planta, entender de una manera más completa el proceso de domesticación, tanto desde el aspecto anatómico, morfológico e incluso el aspecto genético. Ahora, yo quisiera que nos dijeras muy rápidamente, porque ya sabes que en esta televisión el tiempo nos come, ¿cómo se pasa de estos orígenes tempranos, de una domesticación que llevó tantos siglos, a la agricultura? Y segundo, ¿qué implica el que el maíz se siembre en esta palabra que todos conocemos, pero que te voy a pedir que definas mejor, que es la milpa? Bueno, el proceso de domesticación es un proceso, un cambio, una interacción constante entre el ser humano. A partir de mutaciones que son procesos genéticos, la planta manifiesta ciertas características, los seres humanos se dan cuenta de que tiene algunas características que pueden ser de beneficio. En este caso se observa el desarrollo de granos un poco más grandes y en algunos casos el grano no desprende del eje del pasto. Es importante señalar que el maíz es un pasto, pero en todos los pastos silvestres los granitos están sostenidos por unos pequeños tallitos que se llaman raquis. Y los raquis son muy frágiles, entonces en condiciones naturales los pastos se propagan a través de dispersar sus semillas. Una vez domesticados, este proceso no ocurre. Hace que el grano quede fijo en el eje y entonces necesita la intervención del ser humano para poder cosecharlo. Y esto es algo que se tiene clara evidencia alrededor de entre 6 y 5 mil años. ¿Y qué cosa es entonces la milpa? ¿Por qué es importante esto? La milpa es el contexto dentro del cual se siembra el maíz, en donde se cosecha y en donde se permite una interacción entre muchas diferentes plantas. Aparte del maíz, en condiciones tradicionales se genera un cultivo múltiple, en donde el maíz es el producto principal, pero un montón de plantas, tanto silvestres como cultivados, ocurren en su alrededor. Se tolera las malezas que están ahí y en muchos casos, como se comentó en la cápsula que se vio, se consume como quelites, en forma fresca, tierna. Entonces, en conjunto se tiene vasto disponibilidad de diferentes recursos en el mismo parcela de sembrar. Pues ahora justamente para hablar de esto, quiero que veamos una cápsula que nos han preparado, donde nos van a ampliar mucho esta información que tú has dado. Quetzalcóatl descubrió que una hormiga cargaba un grano de maíz y, queriendo destinar la planta a la alimentación del hombre, descubrió el origen subterráneo del tesoro, promoviendo su ruptura, ya que en ese tiempo el gran depósito central no se había abierto para su distribución en el mundo. El más importante de los dioses de la lluvia, Nanahuatzin, acudió con sus hermanos los Tlaloque, de cuatro colores diferentes, blanco, amarillo, rojo y negro, a la ruptura del cerro. Nanahuatzin golpeó con su rayo la montaña del depósito y brotaron los mantenimientos, entre ellos el maíz como alimento primordial. Pero los hermanos Tlaloque se robaron toda la riqueza que salió del monte. Con el robo, los dioses de la lluvia se llevaron la riqueza hasta los cuatro depósitos en los cuatro extremos de la tierra, caracterizados por su color propio. Al recuperarse, Nahuatzin, aún atontado por el golpe que dio sobre el encierro central, se encontró robado. Con astucia recobra su autoridad sobre sus hermanos y les enseña las técnicas de cultivo del maíz para que ellos se encarguen de la reproducción anual de los mantenimientos en los cuatro cuadrantes de la tierra.
Pues ahora conversaremos con Paris Aguilar, al que le quiero preguntar qué significa entonces ya desde el punto de vista de nuestra cultura esta variedad de maíz que encontramos en nuestro país, cómo se le utiliza, para qué, y platícanos un poco de esto, por favor. Bueno, tiene mucho que ver con los comentarios que hacía Emilia hace un momento. Por supuesto que hay una gran diversidad de especies de maíz diseminadas por todo el país en la actualidad y desde hace mucho tiempo, y esto ha generado también diferentes maneras de usar el producto. Tanto el proceso de domesticación como el proceso de uso implica diferentes maneras, diferentes perspectivas para poderse hacer de él. Digamos, de la perspectiva antropológica, propiamente etnológica, se traduce como en la tradición, ¿no? Es decir, las diferentes tradiciones de manipulación, de uso de los granos y de las especies, tiene que ver con variabilidades regionales, climáticas, que se expresan en el uso mismo de la planta. En el altiplano tenemos como muy cercana la idea de que el maíz de hecho es una planta multifuncional. El proceso de domesticación del que hablaba Emily implica el hecho de que la planta se utiliza todo, desde las espigas hasta las raíces, y en términos generales las diferentes culturas de nuestro país han aprendido a utilizarlo para diferentes medios, ya sea como medicina, como alimento, como juguete, como endulzante, porque el maíz se presta precisamente para todo este tipo de cosas. Y aquí tenemos un ejemplo. Tenemos un ejemplo, exactamente. Es decir, esta manufactura es específicamente viene de esta tradición mucho de usar la planta para diferentes cosas, como juguete, como medicina, como alimento, etcétera, etcétera. Tiene muchos usos porque la cultura misma ha hecho esto, ha hecho que mediante el proceso de domesticación se pueda utilizar para una gran cantidad de cosas, ¿no? Para una gran diversidad de fines. Ahora, desde luego, esto implica que además el maíz ha influido sobre nuestra ideología. Por supuesto. Es decir, tenemos de todo. Toda la mitología mesoamericana, incluso del sur y de Centroamérica, está muy fundamentada en la idea de que el hombre es producto del maíz. Es decir, las culturas mesoamericanas y toda Latinoamérica en general está muy imbuida de la idea de que somos producto del maíz, y hay diferentes, aunque varían las maneras como está construida la mitología, hay como una constante, y es el hecho de que somos producto del maíz, ¿no? Y es refiere mucho a la idea mucho más contemporánea de que somos lo que comemos, se refiere mucho a esta idea, y esto es ancestral, aunque es mucho más moderno que la tradición propia de la domesticación en sí. Es decir, la construcción ideológica sobre este entorno, pues es, en términos de datación, es mucho más contemporáneo, ¿no? Pero evidentemente que existe como una suerte de columna vertebral de la cultura en Mesoamérica, en Centroamérica y las culturas, digamos, primigenias de Sudamérica. No, y además está presente en nuestra conversación diaria, incluso en adivinanzas, en cuentos, hasta en apodos y términos de la vida diaria. Por supuesto, forma parte sustancial de la manera de ser, digamos, por lo pronto, el mexicano. Pues ahora, justamente hablando de los mexicanos, vamos a ver este sondeo que nos han preparado sobre qué se piensa acerca del maíz. Hola, ¿qué piensas cuando escuchas la palabra maíz? Pues México, como que es muy representativa del país. ¿Y tú? Pues en la cultura mexicana. ¿Qué piensas cuando escuchas la palabra maíz? Maíz, pues como en la cosa larga con como botoncitos dorados. O sea, me imagino como la, no sé si es fruto, verdura o lo que sea. O sea, me imagino eso. Maíz, pues, de trigo o algo, ¿no? Campo. Campesinos, nada más. ¿Qué piensas cuando escuchas la palabra maíz? Maíz, pues es. Yo creo que es el alimento básico de los americanos. Prácticamente las culturas mesoamericanas, las centroamericanas y Sudamérica se han fundado sobre el cultivo del maíz. Tortillas. Tortillas y tamales, ¿no? Básicamente.
what remains you when you listen the word corn? I think of cornfields back home where I live, and tortilla, corn tortillas, taco shells, and corn chips. Pues yo espero que ustedes que están viendo y escuchando nuestro programa amplíen sus conocimientos sobre lo que es el maíz con lo que se está mencionando aquí. Y les recuerdo que por favor nos llamen. Nos llamen por teléfono, tenemos teléfonos aquí en el estudio, están a cargo de Gustavo Romero y Jorge Pérez, pero además tenemos manera de ponernos en contacto a través del correo electrónico, a través de correo de voz. Y lo que nos interesa no solamente es que nos digan que están escuchando el programa, sino que nos hagan preguntas. Y además es importante señalar que tenemos algunos obsequios de los cuales hablaré más tarde para las personas que nos llamen. Ahora tenemos que ir a una pausa y entonces volveremos muy rápidamente con ustedes. Pues los vuelvo a invitar a que nos llamen y ahora sí les voy a explicar a ustedes qué cosa hay para quienes nos llamen. Hoy tenemos, por desgracia, porque es una edición muy valiosa y cara,
este libro para ustedes, un solo ejemplar de este libro que es El Arús de la Cocina Mexicana, hecho por Alicia Gironella de Angeli y Giorgio de Angeli. Es un libro valiosísimo, es un libro lleno de recetas de nuestra cocina. Pero también tenemos para ustedes 10 ejemplares de la revista Cuadernos de Nutrición, una revista donde se divulga mucha información sobre la historia y la variedad de la cocina mexicana. Pero además de ello, hemos preparado especialmente para esta serie de programas unos pequeños recetarios que ofreceremos hoy en número de 25 para quienes nos llamen. Y estos recetarios fueron hechos especialmente para nuestro programa. Estos recetarios contienen las recetas de las cuales se van a hablar en los 5 programas, de tal manera que, por favor, hay un buen número de regalos, por favor, llamen ustedes. Pero como les digo, no nos interesa simplemente que llamen por obtener este obsequio, sino que nos hagan preguntas, nos hagan comentarios. Y justamente ya tenemos una primera pregunta del público que le pido a Emily que conteste rápidamente, porque esto es producto de una confusión que existe en muchas personas, que nosotros como profesionales de la antropología nos parece muy común. Pero ¿qué diferencia hay entre México y Mesoamérica? Porque la pregunta es si el maíz es originario de México o de Mesoamérica. Ahí podemos contestar que los dos. Mesoamérica es un término que utilizan los antropólogos para entender un territorio, lo que llamamos nosotros un área cultural, y se trata de más o menos la mitad de la parte norte de México hasta Honduras. Entonces, es una definición que se planteó un antropólogo, Paul Kirchhoff, en los años 40, en donde, con base en una serie de características, definió esta área. Pero comúnmente en la actualidad se utiliza en Mesoamérica de una manera mucho más amplia. Entonces, sí es fácil que haya confusión. Pero en términos geográficos, el maíz realmente se domestica en México, en parte de Mesoamérica. Pero claro, ahí hay que aclarar que no todo México es Mesoamérica, ni todo Mesoamérica es México. Es decir, en el sentido que Mesoamérica, en los términos antropológicos, se prolonga hasta parte de Sudamérica. Bueno, Centroamérica más bien. Perdón, de Centroamérica, perdón, me equivoqué. Y México abarca otros territorios que ya no son Mesoamérica. Entonces, ahora después, París, de que hemos visto ya esta bella cápsula con la leyenda de cómo se origina el maíz, ¿cómo se interpreta esto hoy en México? ¿Cómo se vive esta relación entre maíz, ser humano? ¿Qué cambios hubo con la conquista? ¿Qué papel jugó la evangelización para que cambiara nuestra visión del maíz? Bueno, hay una constante, y esa constante es que el maíz forma parte de un complejo sistema no solamente alimentario, sino cultural. Esto es una suerte de permanencia en la cultura mexicana. No solamente por la diversidad de elementos que están alrededor del cultivo y la domesticación del maíz propiamente dicho, como ya los mencionó Emily, sino lo que implica a nivel de la profundidad a la que ha llegado en términos de la expresión cultural. ¿Cómo ha afectado transhistóricamente, digamos? Pues nos ha afectado tanto que el precio de la tortilla en la actualidad sigue siendo algo que nos empieza a latir el corazón rápido o lento, dependiendo qué tan caro o barato esté, primero. Segundo, obviamente el precio internacional del maíz se vuelve para nosotros en la actualidad un referente fundamental, no solamente para la vida cotidiana, sino para la vida económica, política del país. Tiene implicaciones en el momento de la conquista. Hay procesos importantes que es muy complicado describirlos puntualmente, pero que hacen que ciertos referentes ideológicos, religiosos, mitológicos tengan que ser entremezclados, ocultos, escondidos por una cultura que tenía otro referente, la europea, que tenía otro referente de, digamos, de afirmación, autoafirmación. El maíz constituye y ha constituido históricamente para las culturas mesoamericanas y para las culturas, la diversidad de culturas en México particularmente, pues aspectos muy centrales de la vida diaria, de la vida tanto
en términos ideológicos como de la vida material. Y el proceso de conquista evidentemente trae, impone referentes que hace que estas mismas ideas sean, como decíamos hace un momento, entreocultadas, mimetizadas, sincretizadas, precisamente para tratar de una de dos, o convivir, o que permanezcan ciertas cosas. Creo que este proceso ha sido tan importante que ha permitido lo que decíamos al principio, el hecho de que es una permanencia, una constante en la vida cotidiana del mexicano actual. Ahora, esto implicó además toda una serie de cambios tecnológicos. Por ejemplo, el maíz se cultiva ahora generalmente con una yunta o con tractores. Tenemos la situación de la que hablaba Emily, de que la milpa en algunos lugares desaparece y pasamos, claro, al monocultivo. Claro, claro. Y quisiera yo que mencionaras una cosita pequeña sobre esta cuestión que ahora se plantea de que usemos ya el maíz no para comer, sino como combustible. No, es toda una discusión muy importante y actual. Justamente el día de antier o ayer, me parece, aparece un artículo en el periódico que habla sobre el problema, curiosamente, de una planta diferente, que es el plátano. El problema de la manipulación genética del plátano, se produce una sola especie porque es la más comercial, pero en cuanto empieza a tener un problema de, digamos, de salud, la planta empieza a desaparecer y eso genera un problema muy grande a nivel del abastecimiento de ese alimento. Esto lo podemos ver en referencia también a aspectos como el maíz, alimentos como el maíz, en donde la tendencia a la tecnologización, digámoslo así, de los cultivos obliga a que aparezcan solamente, se haga preponderancia de una sola especie, una especie limitada. Esto en contraposición de la idea de la aparición de la existencia de la milpa es muy importante, porque la milpa precisamente lo que refiere es una forma muy doméstica de domesticación, perdón por la redundancia, de reproducción del propio grano, y esto genera diversidad de especies. La tendencia a los monocultivos para preponderar una especie que es económicamente importante o explotable, atenta directamente en contra de esta idea de la diversidad, no solamente de la especie, sino también de las culturas que se expresan a través de esta diversidad de especies, ¿no? Entonces, la idea de convertir el maíz en un producto básicamente explotable por el sentido económico, obviamente que tiene una repercusión negativa muy importante en el problema de la diversidad cultural y de la diversidad alimentaria. Bueno, pues como ustedes ven, nos están llegando preguntas del público y el público está muy ansioso por saber más sobre la utilidad y la utilización del maíz en nuestra comida. Y claro, esto va a ser un tema que vamos a abordar no solamente en este programa, sino en los que siguen. Y entonces yo quisiera simplemente mencionarles a ustedes cuáles son las preguntas. Por ejemplo, hay una pregunta que a nosotros tres nos hacen con frecuencia cuando damos conferencias: ¿qué implica el maíz transgénico? ¿Por qué no se le ha dado importancia al jitomate, que es un producto mexicano? Y bueno, claro, ahí tendríamos para hacer otro programa completo. Y una pregunta que sí me gustaría que Emily contestara dentro de un momento: si tenemos investigación, si tenemos publicaciones, ¿qué enfoques se están tomando en cuenta para la producción del maíz en la actualidad con el cambio climático? Y nos dan incluso listas de cómo el maíz es utilizado en nuestra cocina. Y además debo agregar que ya Guadalupe Molina Bravo ya llamó y ya se quedó con el arroz de la cocina mexicana que tenemos en esta mesa. Entonces, yo quisiera, Emily, que contestaras esta parte de la pregunta. Es decir, que nos hablaras un poco de qué investigaciones se hacen, así, de manera muy rápida. Bueno, hay dos líneas. Por un lado, hay personas muy altamente especializadas en cuestiones de genética que han trabajado en entender el proceso de domesticación, las transformaciones del maíz. Y hay, por otro lado, hemos aquí en México sobre todo enfocado muchísimo en la recuperación de evidencia de la antigüedad de maíz a través de contextos arqueológicos y a través de estudios paleoambientales. En realidad, es importante decirle, la mayor parte de la investigación en maíz en la actualidad no se está haciendo en México, y es muy importante que se regenera
un interés más fundamental en esta línea. Ahora, hay algo que creo que el público debe conocer, que es producto de lo que tú dijiste antes. Es decir, el maíz actual, el maíz que hoy todos consumimos, es producto de una domesticación, es decir, de cambios. Fíjense ustedes lo que dijo Emily, esto es muy importante, esto se origina del teosinte. Entonces es un cambio genético de una planta en otra. Es decir, ahí hay una manipulación transgénica llevada a cabo durante largo tiempo con técnicas, digamos, muy sencillas de selección, etcétera. Pero hoy lo que tenemos es esta situación de que ese cambio se puede dar muy rápidamente. Entonces, quisieras hablar un poquitito sobre esto y después le pediré a Paris que nos diga las implicaciones que esto tiene. Bueno, yo creo que es importante entender que el maíz que hoy día existe tanto en México como en Centroamérica, incluso en Sudamérica, bueno, en todos los continentes americanos, es una sola especie compuesta de cientos de variedades adaptadas a condiciones ambientales distintos, a tiempos, suelos, un conjunto de características que hace que el maíz desarrolla diferentes características de color, de tamaño, etcétera. Y estos además son características culturalmente favorables, ¿no? Los seres humanos buscan tener un maíz que reúne sus características de cómo quisiera verlo y cómo lo quieren usar. Entonces, es importante entender que el maíz es uno solo, pero muchísimas diferentes variedades. Y yo creo que Paris nos puede comentar en torno a las implicaciones al mantener estas variedades. Claro. Pues justamente en principio sobre la idea que habíamos comentado hace un momento, es decir, el manejo del maíz, la domesticación del maíz, de la planta, implica efectivamente adecuaciones específicas sobre necesidades específicas a nivel histórico, a nivel tecnológico, a nivel cultural, etcétera, etcétera, y obviamente implica también horizontes culturales específicos. Una cosa que me interesa mucho resaltar y volver sobre esta idea es que algo que se ha ganado indudablemente con esta domesticación paulatina del maíz, las culturas han ganado, evidentemente es en la producción de diversidad de especies, pero también diversidad de perspectivas, diversidad de ideología respecto del mismo. La tendencia a procurar que estos cambios, como bien comentaba usted, se vuelvan cambios rápidos, inmediatos, pero sobre todo dirigidos al fortalecimiento de una sola especie por sobre la otra, tiene una implicación en términos culturales muy importante, pero también en términos de alimentación. La imposibilidad de generar especies o de producir especies que puedan sobrevivir a la hegemonía o dominio de una sola sobre esa diversidad genera obviamente en perspectiva problemas de escasez, por decir un problema específico. Por eso refería yo al caso de este reportaje que aparece en el periódico sobre el plátano. El plátano que se ha producido, digamos, industrialmente, a escala industrial, se ha posibilitado el hecho de que exista una planta que es económicamente viable, hace que dependamos absolutamente de una sola de ellas. Si esto pasa a nivel del maíz, evidentemente nos pone una perspectiva muy que causa mucha incertidumbre, por no decir que una situación catastrófica, ¿no? Bueno, pues ahora nos vamos a algo que es una, creo que una innovación en nuestros programas, que son las mesas temáticas. Estas mesas temáticas las grabamos antes, desde luego, del programa, y en ellas hemos incluido la participación de distinguidos chefs, en este caso Alicia Gironella de Angeli, que nos van a hablar sobre temas muy concretos de acuerdo con su experiencia. Por ejemplo, algo que no se ha dicho hasta ahora, que aprovechamos este momento para decirlo, es que desde luego una parte importante de la selección del maíz ha sido para qué se utiliza en la cocina. Para ustedes va a ser muy obvio de que el maíz que usamos para hacer palomitas no lo podríamos utilizar para hacer pozole. Es decir, son maíces diferentes. Imagínense unas tortillas hechas con maíz palomero, sería terrible. De tal manera que vamos a ver esta cápsula hecha con Alicia Gironella, donde se presentarán cosas muy interesantes y espero que además les abra a ustedes el apetito. El maíz, sustento de nuestra historia. A través de esta mesa temática,
El auditorio conocerá la relación de cada una de las razas de maíz con las distintas técnicas de elaboración dentro de la cocina mexicana. La presentación de las diferentes envolturas de tamales en hoja de la planta de maíz, hoja de mazorca tierna, hoja de mazorca seca, hoja santa y hoja de aguacate. Conocerá, además, algunos de los platillos más representativos a base de maíz tierno, como el chile atole, los uchepos, los esquites y el pozole, como ejemplo de platillo ceremonial y sus variantes regionales. Continuamos con nuestro programa Bocados de nuestra historia, el sabor del patrimonio. Y para hablar del maíz en forma, como ustedes ven, muy práctica, estamos en el restaurante El Tajín con la chef Alicia Gironella de Angeli, que es una chef que además ha investigado mucho sobre la cocina mexicana y ha publicado, junto con otros autores, un libro fundamental para entender la cocina mexicana, El Larús de la cocina mexicana. Alicia, muchas gracias, y lo que te pedimos es que nos cuentes algo muy importante. Siempre hablamos del maíz en general, pero en realidad, como podemos ver aquí, hay varios maíces. ¿Puedes platicarnos algo sobre esta variedad del maíz? Bueno, yo te diré que el maíz es el común denominador de nuestra cocina en sus diferentes formas y colores y tamaños, pero yo creo que es el común denominador de toda América. Aquí vemos diferentes mazorcas secas, la blanca, que es la más común, la negra o azul, que es como un azabache, y ya cuando se cocina ya no queda igual, y esta que es como granos de granate. Realmente aquí tenemos la azul, es ligeramente más pálida. Entonces, estos maíces, estas mazorcas, son una representación de la gran cultura que tenemos sobre nuestros productos, sobre nuestras raíces, sobre nuestro patrimonio. Y aquí está el elote tierno con sus hojitas, donde vemos también que tiene sus cabellos, que dicen que es muy bueno para hacer un té diurético. Una vez que el maíz está seco, se raspa en una unión de todos los olotes. Mira cómo se aprovecha la planta del maíz. Totalmente. Porque los olotes se amarran muy bien, entonces ya se van raspando y vamos obteniendo los granos que luego vamos a ver para qué usamos en cada grano. Pues pasemos ahora justamente a esta otra parte, donde lo que nos ofreces es ya el grano, digamos, separado del olote. Y aquí tienes una gran variedad de granos. Explícanos cada uno de estos granos, ¿para qué sirve en la cocina? Bueno, mira, el más característico es el que nos sirve para el pozole, que es un grano grande que al cocinarlo debe de reventar. Después, ¿este es el cacahuacintle? Cacahuacintle. Después tenemos algo muy divertido, que es el maíz palomero, que en la época ya prehispánica lo ponían sobre un comal y cuando empezaba a mostrar el palomero, que casi todo el mundo lo conoce. Cuando empezaba a tronar, los niños lo pescaban con la jícara como un juego hasta obtener las palomitas como ya las ves allá. Entonces, quiero aclarar muy bien que este tipo de palomitas es absolutamente mexicano y de la época prehispánica. Después tenemos el maíz blanco, que es el más común para hacer tortilla, y los maíces de colores que son característicos de diferentes zonas. Estos son los maíces que yo creo, los maíces criollos, que yo creo debemos de hacer algo porque no se distingan. Los maíces de colores son un poco más suaves que el maíz blanco, pero igual se pueden hacer tortillas y también se usan para tostar, moler, y entonces se usa como espesante. Según el color del maíz te va a dar el color ya sea del atole o del molito que hayas hecho. Así es que esencialmente todos se pueden usar para tortillas. Específicamente para el pozole y para tamales usamos el cacahuacintle, y para tostadas usamos los colores oscuros y para tortillas usamos el blanco.
aspecto muy importante del maíz es que el maíz es una planta que se utiliza de manera integral. Y entonces justamente lo que Alicia nos va a mostrar ahora es otra parte de la planta del maíz, las hojas modificadas que rodean a la mazorca y las hojas propiamente de la planta, así como de otras que intervienen en la producción de los tamales. Tenían un gran arte para envolver los tamales. Lo envolvían con la hoja fresca del elote o con la hoja seca, pero también lo envolvían con unas hojas que se llaman papatlas y que existían desde la época prehispánica porque no había plátano. La hoja de plátano nos llega con los españoles y vemos la diferencia entre una hoja de plátano y una hoja de papatla. También envolvían con hojas, con la hoja santa, que es muy aromática. Entonces, el resultado era un tamal muy aromático. Y hacían también unos tamales miniaturas envueltos en hoja de aguacate. Tenemos unos tamales ya preparados y vamos a ir viendo sus envolturas. Esta está hecha con la hoja de maíz seca, que corresponde a esta, que es una maravilla, el envoltorio. Eran artistas, en esto se asemeja un poco a los japoneses, en la manera de envolver las cosas. Este ya es un tamal más moderno, envuelto en hoja de plátano. Este es uno envuelto con hojas de maíz, y son unos tamales que nada más llevan masa de maíz y frijolitos, y se comen remojados en atoles. Aquí lo importante es que esta es la hoja de la planta, no es la hoja que rodea al elote. Al elote, es la hoja de la planta. Aquí tenemos ya unos con elote tierno, que son, digamos, de los más conocidos que tenemos ahora. Luego aquí tenemos uno con hoja de aguacate. Vean ustedes qué belleza, y por desgracia la televisión no transmite olor, pero el olor al sacar ese tamal fue extraordinario. Aquí tenemos con hoja de papatla. Ahora vamos a ver lo que son los pozoles. Esta es otra de las grandes creaciones de la cocina mexicana, y Alicia lo dijo muy bien, los pozoles, porque no hay un pozol, sino hay varios, y aquí tienes ejemplos muy hermosos. Los pozoles nacen inicialmente del pozole blanco, que como lo dice el nombre, es blanco. Y a él, al pozole blanco se le añaden, según las regiones, diferentes tipos de salsas. En Jalisco, por ejemplo, se convierte en pozole rojo, poniéndole la salsa, una salsa picante de chiles, y hay uno muy característico que es el de Guerrero, que es verde y que le ponen todo tipo de hierbas, más adivinen qué, le ponen chicharrón y sardinas. Entonces, como verán, es un alimento completísimo que no necesitan comer nada más. Luego tenemos el pozole batido. El pozole batido es aquel en que parte de los granos se muelen y se integran al pozole. Entonces, lógicamente, es un pozole más consistente. Y luego tenemos el elo pozole, que el elo pozole es, como lo dice, es un pozole de elote fresco. Lo bonito de los pozoles es que se crea en la mesa una chocha, se comparte. Si pásame el chile, pásame el orégano, dame los rebanitos, pásame la cebolla, dame el limón, dame la lechuguita, y como vimos en el pozole verde, están las sardinas y los chicharrones. Y casi siempre se comen con tostadas. Entonces, es muy importante que sepamos que el pozole tiene la característica de que es una comida completa. Seguramente antes no lo hacían con carne de cerdo, que es otra aportación de los españoles, sino pues lo hacían con xoloscuincle o conejo o con productos de la que tenían alrededor, podría ser a lo mejor hasta de nuestro guajolote. Venado tal vez. Venado tal vez. Entonces vamos a preparar un pozole verde que te voy a convidar. Esto es típicamente un plato mestizo, es decir, en la época prehispánica había pozoles. Alicia no mencionó por pudor que sabemos que uno de los ingredientes del pozole
tomado en ocasiones muy especiales, era la carne humana de los sacrificados, pero no era lo común, vaya, no era lo del diario. Pues Alicia, seguramente uno de los productos más antiguos, después de los elotes servidos, son los esquites. Platícanos un poco qué es esto, que es otro platillo muy mexicano y, como digo, muy antiguo y muy sabroso. Se desgrana el elote fresco y se pone a cocer con hierbas de olor, epazote, pericón y chile verde. Y se sirve con poco caldito y son riquísimos. Desde luego su sal, su salecita que viene de Guerrero. Claro, porque en este caso lo que estamos buscando es un sabor, digamos, antiguo. Y esta sal que viene de Guerrero es una sal marina poco refinada que le da un gusto muy especial. Claro. Y aquí tienes otra cosa, que tengo es el chile atole. El chile atole, que es un atole muy especial porque es picante, salado y dulce. Y se le pone mucho epazote, mucho chile verde. Lo encuentran mucho en la zona, en el mercado de Xochimilco. Y se los aconsejo porque es buenísimo. La gente actual, los muchachos todavía, no le captan lo rico que es este atole dulce, picante, salado. El dulce antes se daba con miel de abeja, ahora lo damos con azúcar. Ahora, aquí hay algo muy importante, que es una situación muy interesante, que es el papel del chile. Que hoy lo vemos como un condimento para muchos platillos, pero hay que acordarnos que en la época prehispánica el chile se utilizaba, como lo ha dicho Alicia, para el atole, pero también se le ponía el chocolate. Hoy en Europa comenzamos a ver la aparición de chocolates con chile, que todavía no nos llegan mucho a México, pero hay que recordar que este es un condimento fundamental. ¿Ese es un pozolito? Pues desde luego que sí, y al iniciar la toma de este pozole, le agradecemos mucho a Alicia Gironella su explicación y volvemos al estudio para continuar con nuestro programa. Muchas gracias. Buen provecho y muchas gracias. Pues ha llegado el momento de finalizar nuestro programa. Esperamos que les hayamos interesado, que se les haya hecho agua a la boca, que hayan aprendido un poco sobre el maíz. Quiero agradecer a la doctora Emily McClung, a Paris Aguilar, maestro en antropología, su participación en nuestro programa, así como las personas que aparecieron en las cápsulas, Edelmira Linares, Alicia Gironella de Angeli, y quiero invitarlos al siguiente programa, que lógicamente va a ser la continuación de este, y que va a tratar del nixtamal. Muchos de ustedes se quedaron esperando ciertos antojitos, vendrán en el próximo programa. Muchas gracias a ustedes. Llámenos, háganos sus comentarios y los esperamos dentro de una semana. Muchas gracias.